Gran interés que tienen nuestros adultos mayores por todo el enfoque de la prevención de la enfermedad, de cuidar su organismo, de cuidar su cuerpo y de instruirse en este tipo de eventos. También es importante resaltar al hospital La Buena Esperanza, todo el equipo del hospital La Buena Esperanza, en cabeza de su gerente Oriana Carvajal, que viene haciendo unos avances positivos de desarrollo en la institución, que ha ido mejorando paulatinamente, ha mejorado sus finanzas, ha mejorado los servicios, ha mejorado la calidad y los tiempos de atención, y por supuesto este tipo de eventos que son enfocan y fortalecen la promoción de la salud, y eso es muy importante para lo que estamos buscando en nuestro municipio. Nuestros adultos mayores nos siguen demostrando y dándonos ejemplo cómo es de importante podernos instruir para cuidar mejor nuestro cuerpo y nuestra salud. Y reconocimientos que se hicieron también por estos adultos mayores que constantemente están utilizando los servicios del hospital. Bueno, es importante también ese tipo de espacios y reconocerle a la persona, por ejemplo, el adulto mayor de mayor edad de 95 años que participa de todos estos eventos y de las estrategias de prevención del hospital. La persona que más que es constante en las actividades, quien ha tenido un mejor avance en la recuperación. También a la doctora Montenegro, resaltada también por sus pacientes, por su entrega, por su voluntad, por el cariño que les ofrece. Es decir, es importante también reconocerle a la gente que hace parte de esta buena energía que queremos atraer para nuestro municipio por las cosas positivas que se dan. Nosotros, el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, en alianza con la Secretaría de Salud Pública Municipal, realmente es un placer que hoy podamos tener reunidos a más de 200 adultos mayores aquí juntos, en el primer congreso del adulto mayor del municipio de Yumbo. El Hospital La Buena Esperanza viene realizando actividades con cada uno de los grupos de edades, que hoy realmente nos complace poder hacer este congreso, donde hemos invitado a personas externas a la institución, donde hemos invitado a líderes de otras instituciones de salud del municipio y del departamento para hablarles a ustedes de temas que son sensibles. Hemos invitado a la Organización de la Excelencia en Salud Nacional a través de una de nuestras profesionales que nos acompañan hoy para hablarles de las enfermedades más frecuentes de los adultos mayores de los niveles.